Pues en realidad no he sido yo el organizador de hace tiempo, ahora me he quedado a cargo porque pues desafortunadamente mi padre ya es hombre de edad y ya no puede andar en estos asuntos, digámoslo así. Nosotros nos iniciamos allá con el pariente, el tío Miguel Estrada, hace aproximadamente unos 45 años que iniciamos participando allá con este señor que tenía los libretos y que, bueno, pues como la mayor parte de la población es religiosa aquí en Apaxtla, pues siempre nos motivaba o nos gustaba, o nuestros padres nos inculcaron acercarnos a la iglesia. Yo inicié como participante también desde niño, de los 6 años aproximadamente, iniciando con Cirineo, Ángel, y así sucesivamente casi la mayor parte de los papeles los he desempeñado, pues digo aproximadamente unos 45 años participando. Mi tío Miguel, que era el que ensayaba, me confió a mí, y eso a mí me llena de satisfacción. Me confió a mí esos libros porque desde temprana edad yo me aprendí todos los diálogos. Entonces, pues él dijo, no hay más que tú. Pero él dijo, cuando yo no esté, quisiera que tú siguieras con tu familia esta tradición. Y bueno, gracias a Dios la seguimos. Cuando él murió ese año, luego empezamos hace aproximadamente unos 22 años. O más tal vez, porque estamos hablando de 1985 para acá, no tengo el dato exacto, que empezamos a ensayar esta obra del Concilio en Semana Santa, apoyados por más familiares, por mi tío Nau Hernández, por mi tío Fortino Castillo, por otras personas que eran en su tiempo ya habían salido y que les gustaba participar y fueron pioneros. Y entonces nos apoyaron. Pues la verdad, para mí es una dicha muy grande. ¿Por qué razón? Porque mezclar sobre todo lo que viene siendo la experiencia con la juventud, con los que van ingresando, llevarlos poco a poco de la mano, porque yo como ser humano y como persona voy viendo cómo los frutos que uno va buscando, que den esos jóvenes, van madurando y realmente no se va perdiendo esta tradición tan hermosa de nuestro municipio de Apaxtla, porque si se dan cuenta, no en todos los municipios se realiza esta obra. Pues ahora sí que nos motiva a hacer realidad, o sea, hacer real los actos de la pasión de Cristo, no dejar caer todas estas costumbres que tenemos de nuestros antepasados, es seguir reviviendo todos estos momentos. Que pues ahora sí que hay que seguirle, no dejar caer a todo esto. Pues vamos a seguir hasta lo que Dios nos permita, y si Dios dice que vamos a seguirle, le vamos a seguir con todas las ganas y con todo el esfuerzo. Como dije, en 1994 hice mi primera participación como anciano. La segunda participación fue como anciano, haciendo el mismo papel. Después hice 2 años el papel de Caifás, hice el papel de Longinos. Hasta ahorita me parece que he hecho como 5 años, 6 años el papel de Malco.
Se siente un poco difícil porque mi mamá me dijo que, o sea, que le gustaba mi actuación, mis otros papeles, pero cuando yo hice el papel de Malco, cuando yo lo desempeñé, me dijo: es que, hijo, ese papel es el que castiga a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo vas a hacer? Y yo le contesté: es que pues siempre me gustó ese papel y ya me dieron la oportunidad después de muchos años y pues ya lo hice, pero la verdad como que sí pesa porque eres quien le da la bofetada, eres quien lo castiga, eres quien le pone la corona de espinas, se burla. Estoy participando aquí ya desde el 2016, fue mi primera participación. Pues es un sentimiento un poco indescriptible porque es como un sentimiento que llega de repente, al momento de estar ya hablando con el Cristo, llega un sentimiento como de ternura, de tristeza, de impotencia, de que aunque sabemos que no pasa a mayores, siempre llega como ese sentimiento de que tal vez eso lo sintió realmente la Virgen María. De saber que pues tu hijo lo van a matar y tú sin poder hacer nada, aunque tú sabes que eso fue el camino que él eligió, entonces se siente una gran presión sobre ti porque no realmente no sabes qué hacer o qué decir en su momento. Este año me tocó representar a nuestro Padre Jesús, un papel muy importante, de mucho respeto y claro que de mucha fe. Bueno, esto emoción se convierte en fe, pues debido a que es un papel muy importante y aparte pues es un sacrificio, más que nada hice una manda también que pues yo decidí que todo fuera de esta forma. A lo mejor un poquito de accidentes, pero gracias a Dios todo bien y pues sí, da nervios, da todo, pero con la fe, el entusiasmo de la gente, pues uno sale adelante. Sí, es impresionante, pero esa impresión de esa gente se convierte en fuerzas para uno, debido a que, pues la verdad, sí, los golpes son reales, como yo les dije, mi manda los pedí así, reales. Y sí, sí, toda esa emoción, toda esa, cómo se involucra la gente con uno mismo, te da fuerzas para aguantar y soportar todo esto del Vía Crucis, de todo lo que se lleva a cabo.